Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y palanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Elías viene primero
restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah. ¿Quién es este Melquisedec, este rey de Jerusalén? Soy una gentil y deseo saber. Soy una moabita y adoraba a Dios. Gabriel.
pueblo que adora al Cordero. Lo puedo ver.
a Jesús era necesario pasar. Por Samaria, allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la oración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti, que salte para ti. Era como la hora sexta.
a Jesús me era necesario pasar por San María. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que saldré para vivir eterna. Los que adoran a Dios me adoran en espíritu y en verdad. Bendice la palabra de Dios que vino a darnos libertad. Ven, háblame, que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Bendice, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Bendice los pasos, mudándose ante del fuego. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después el rey.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que Él nos guíe en esta tarde. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias una vez más en este nuevo día, en esta nueva tarde, Señor, que tú nos permites reunirnos de esta forma, Señor, sabiendo de que estos medios tecnológicos están cumpliendo también profecía, porque cuando Daniel vio, cuando la ciencia se aumente, ese día quería vivir él, pero asimismo grandes profetas querían vivir este tiempo, Señor. Oh Padre amado, pero tú nos diste esta grande oportunidad y el gran privilegio, Señor, de vivir. Como dicen Apocalipsis 10:1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Dice, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no lo escribas. Oh, Padre amado, lo mismo dijiste a Daniel, que cerrara, que selle las letras en ese tiempo. Lo mismo a Juan. Pero también dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Oh, Padre amado, este es el mensaje de la hora, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Oh, grandioso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, para cumplir la siguiente promesa, que es Apocalipsis 10, 8 al 11. El tipo de la novia, siendo Juan, la voz que oí del cielo, habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y Juan dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Juan dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oh, Padre amado, entonces ya no hay excusa, Señor, sabiendo de que tú nos enviaste también en este último tiempo la unción del águila, juntamente con percepción profética, con las personas que captarán estas cosas, oh Padre. Razón que dijiste en Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oh, glorioso Padre Celestial, preciosos mensajes que tú nos has dado, Señor, y esa es la razón, ese es el motivo que nos juntamos, Señor, a tener un compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que tú le enviaste, Señor, al profeta mensajero que está en Apocalipsis 17. Muchas gracias, iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la escena, Señor, y tu Espíritu Santo nos indique cada palabra que leamos, y en cada corazón ardiente, entre ese Espíritu Santo para poder cumplir esa profecía de Apocalipsis 18 al 11. Pedimos tu dirección, oh Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este glorioso mensaje, Abraham, mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 8 de diciembre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 51 al 56 de este glorioso mensaje a Abraham. Párrafo 51. Jesús dijo en San Juan 5:24. El que oye mis palabras y cree en él que me ha enviado, tiene, entre paréntesis, tiempo presente, eternal, vida eterna, y no vendrá a juicio, pero ya ha pasado de muerte a vida.
Esa es la escritura. Entonces Dios no pudiera ser justo y juzgarlo a ustedes. Nosotros nunca nos pararemos en el tribunal de juicio. Yo ya me paré una vez y me di cuenta qué tan culpable era y pedí perdón. Y Él me aceptó y mi juicio se pagó en el Calvario. E igual con el de cada uno de ustedes, no tenemos nada que temer. Todo está ahí en Cristo. Cristo va para asegurarlo. Él sabía que la infidelidad y la incredulidad y los escépticos y demás se levantarían en los últimos días. Él era Dios. Él podía verlo con anticipación. Él conocía la mente de Dios a medida que Dios se lo revelaba. Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. Todo lo que Cristo hizo, Él lo hizo por visión. Eso es correcto. Ningún milagro hizo Cristo en la tierra sin haber visto primero una visión de Dios. Él así lo dijo. Ahora, Él no andaba al azar haciendo esto y aquello o lo otro. Ustedes tienen el concepto equivocado de Él. Párrafo 52. La Biblia dice, Jesús mismo dijo, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo. ¿Ve? Yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. Ahora, ya sea que está correcto o incorrecto, en lo que a mí concierne está correcto, es la palabra de Dios, y eso lo concluye. Observe su vida. Durante todo el tiempo, por todas partes, simplemente era el Padre mostrándoselo. Él obraba directamente en lo que el Padre le decía que hiciera. Él dijo, ahora estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis, porque yo voy a mi Padre. Un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, y aún yo estaré en vosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Padre. Párrafo 53. Cristo murió sufriendo en la carne. Fue sometido a muerte por nuestros pecados y enfermedades. Él ascendió a las alturas a la diestra del Padre y el Espíritu que estaba en él regresó a la iglesia. Y él fue el primer Hijo de Dios y nosotros somos coherederos con él en el reino al ser adoptados hijos por su adopción y su plan de salvación que él nos presentó y nos dio por su gracia. Y esta noche somos parte de Dios y no podemos perecer así como Dios no puede perecer. Yo les daré. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Cualquier lector de la Biblia o erudito que quiera cuestionar eso, vea si en el original no dice allí soso. Eso es correcto. Soso significa la misma vida de Dios en usted. Y usted ya no puede perecer así como Dios no puede. Y yo los resucitaré en el día postrero, dijo Jesús, amén, porque esa vida está en usted. Párrafo 54. Hace un tiempo me encontraba sentado hablando con un viejo predicador metodista, un buen amigo mío de antaño, y estábamos hablando, y salió el programa de la hora agrícola, el pequeño club 4H de Louisville, Kentucky. Estaban diciendo que ellos habían inventado una máquina que podía dar granos de maíz que se miraban tan perfectos, que podía producir la misma harina de maíz como el original. Hacía la misma clase de hojuelo de maíz y al sacar un puñado del saco que la máquina había producido y un puñado del saco que había crecido en el campo y al mezclarlos, uno no podía diferenciarlos. Tome usted uno de ellos y ábralo. Tienen la misma cantidad de humedad, la misma cantidad de calcio y la misma. Cada químico se encuentra allí dentro exactamente igual. Ellos dicen, solamente hay una manera que usted puede diferenciarlos. Entiérrelos. El grano que el hombre hizo no tiene un germen de vida por dentro y allí se quedará. El otro que Dios hizo tiene vida en él y vivirá de nuevo. Amén. Yo dije, será mejor que me toque de la mano, predicador. Qué bien pudiera avergonzarlo aquí. Párrafo 55. Hay dos hombres que pueden ir a la iglesia y ambos actúan como cristianos, y así que ellos están juntos como diáconos de la mesa directiva, juntos.
juntos como pastores en el púlpito, lo que usted diga, pero uno de ellos tiene vida y el otro no. Y aquellos que tienen vida eterna se levantarán en la resurrección con el Señor Jesucristo, porque Cristo resucitó de los muertos y Él está vivo esta noche entre nosotros y Él no está muerto. Y nuestra religión de Jesucristo no es una vana filosofía, sino una viviente de compañerismo con el Espíritu Santo en tiempo presente. Y Cristo está aquí esta noche en la iglesia, llevándolo a cabo y haciéndolo y ejerciendo presión y forma y sanidad y manifestándose a sí mismo para probar que Él está vivo entre su pueblo. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! Oremos. Párrafo 56. Por último, Padre Celestial. Ahora la palabra, la fe viene por el oír por la palabra. Oramos esta noche que tú te manifiestes y permita que esta audiencia, Señor, un día tendremos que rendir cuentas en el día del juicio. Si tan solo vienes tú esta noche y haces las mismas cosas que hiciste, entonces tendría que ser una persona poseída del demonio la que cerraría su corazón al Calvario para alejarse diciendo que está errado. Sería algo igual a los fariseos que se pararon en el día cuando vieron a Jesús llevar a cabo la obra, cuando le dijo a Felipe y a Natanael cuando llegaron, ¿dónde había estado él antes? Y ya le había dicho a Pedro unos minutos antes de eso que su nombre era Simón. Él era el hijo de Jonás. Y los fariseos le querían decir que él era Belcebú. Y sabemos que nuestro Señor dijo, yo los perdono por eso, pero cuando venga el Espíritu Santo yo los llevo a cabo. Y nunca les será perdonado el hablar una palabra en contra. Amén, mis amados hermanos. Estamos lecturando el glorioso mensaje Abraham, mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 8 de diciembre del año 1956. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 57 al 61. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Abraham. Predicado el 8 de diciembre del año 1956, párrafo 57. Y Padre Dios, oramos esta noche que tú les des a las ovejas de tu pan esta noche, el pan de vida. Estos que están aquí batallando en Boston, esta gran y fabulosa ciudad donde el pecado se apiña por todos lados, redes ilegales, los hijos de las madres tiradas por la calle borrachos. ¿Y cómo es que estas grandes iglesias, con sus agujas en las torres, Señor, y fracasando? ¡Oh, Dios! ¡Oh, cómo arde en mi corazón cuando pienso en su fría y formal indiferencia! ¿Y cómo se mantienen tan rígidos y almidonados y le advierten a la gente en contra de venir a escuchar tu mensaje? Y así sucesivamente. Oh Dios, ruego que tú enciendas un fuego en esta ciudad. Manda un avivamiento chapada la antigua después que terminemos aquí. Que barra de costa a costa, de orilla a orilla, que ellos sepan que tú has resucitado de los muertos. Amén. Alimenta a tus ovejas hambrientas, Señor. Oh, ¿cuántas de estas personas que están sentadas aquí esta noche, hombres ancianos que han predicado por años el Evangelio, que se pararon esperando el tiempo cuando Dios restauraría estas cosas? ¿Cómo las mujeres se han sentado aquí, han orado y leído su Biblia y la han gastado, como los han llamado con nombres santo, rodador y todo tipo de nombres fanáticos? ¿Y cómo han sido sacudidos, pero todavía con un corazón que te mira a ti? Amén. Oh, Cristo, manifiéstate tú mismo a ellos esta noche. Déjales saber que su fe no es en vano, sino que tú vives y ves cada movimiento y acción y conoces todas las cosas de su corazón. Concédelo, Señor. Párrafo 58. Y cuando termine el servicio, que podamos inclinar nuestros rostros y darte la alabanza a ti, y te adoremos, y nos preparemos lo más que podamos para salir y servirte, y para hacer todo lo que sabemos que está a nuestro alcance, para hacer lo correcto. Permítenos esto esta noche, Padre, a través de tu gracia y en la sangre. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Yo no sé por qué simplemente no puedo cerrar. Tal parece, pero ahora, mis queridos amigos, ahora que el Señor Jesús les bendiga, ahora vamos a llamar una línea de oración para orar por los enfermos. Les he explicado claramente, yo no sano. Y creo que nadie más puede. La única cosa que ustedes pueden hacer es aceptar lo que les he dicho. Párrafo 59. Ahora, dice la Biblia. La Biblia ha dicho, entre paréntesis, ese no fue mi tema esta noche, pero Cristo está vivo. Si usted es simiente de Abraham, usted está destinado a reconocerlo. Mis ovejas oyen mi voz. Ciertamente. Jesús dijo eso y entonces cuando, si usted es simiente de Abraham, usted reconocerá el espíritu de Abraham de Cristo, el cual vino a través de Abraham por la carne. Por lo tanto, que el Señor le conceda esta noche que los ojos de su entendimiento sean abiertos. Y si usted está aquí esta noche como un miembro tibio de iglesia, yo no lo estoy criticando, Señor, mi hermano. Yo creo que usted es un cristiano si ha confesado a Cristo, solo que en un estado tibio. Usted, mi hermana, no le estoy criticando, pero estoy tratando de decirle, detenga esa pequeña manera vieja y formal que está viviendo. Venga a Cristo, sea ungido y salga y haga algo para Él. No dejen sus iglesias, sean un cristiano verdadero y en fuego en su iglesia. Eso es. Dios se encargará del resto. Lo hará por ustedes. Amén. Párrafo 60. Si ustedes simplemente lo aceptan. Si usted es un pecador y nunca ha aceptado a Cristo, ¿no lo hará esta noche? Estoy diciendo esto porque estoy tratando de hallar favor con Él, para que Él baje y lleve a cabo lo que estamos pidiendo, lo que le vamos a pedir que haga, que aparezca aquí en esta plataforma. No como, entre paréntesis, o como lo podría llamar, como un espectáculo en escena, nunca. Esa no es la actitud, ese no es el espíritu con el que estoy hablando. Estoy hablando de representar a Jesucristo ante un mundo moribundo, para que puedan tener su fe centrada en Él, y así conocer que nuestra religión en Cristo y la Biblia no es un libro ficticio, o un libro como el Corán, o algún otro libro. Es un libro vivo, con un Cristo vivo. Es una iglesia viva. Dios conceda que Él lo haga. Amén. Párrafo 61. Ahora se me olvidó. Las tarjetas de oración. ¿Repartieron tarjetas de oración? Muy bien. ¿Cuántas? Siento que... ¿Cuál es la letra? Y, muy bien, vamos a comenzar con el número 1 entonces. ¿Quién tiene la tarjeta número 1? Levante su mano rápidamente ahora. Vamos a llamar la línea de oración 1. Muy bien. Y, yo creo, ¿acaso alguien? Muy bien, y número 1. Creo que repartieron otras letras, pero daremos inicio con la I entonces. Y número 1. ¿Quién la tiene? Levante su mano. La dama en la parte de atrás. Venga para acá, dama. Número 2. ¿Podría levantar su mano? Miren la de su vecino ahora mientras llamo el número. Tal vez ellos son sordos y no pueden escuchar. O pudieran estar lisiados y no pueden caminar. Y no poder caminar. Así que, el número 1. Número 2. Levante su mano rápidamente, por favor. La tarjeta de oración número 2. ¿Podría levantar rápidamente su mano? ¿Usted la tiene, dama? La dama de color que está allá es la número 2, número 1 y 1. Ahora, no puede haber aquí 2 y 1, Billy. Mejor es que verifiques la tarjeta de la dama. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje a Abraham.
Mensaje predicado el 8 de diciembre del año 1956. Continúe, hermana Lidia. Dios le bendiga en los párrafos 62 al 66. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. ¿Me escuchan, hermanos? Amén, hermana. Prosiga en los párrafos 62 al 66. Continuando con el mensaje de Abraham del 8 de diciembre de 1956, párrafo 62. Muy bien, la número 2. Entonces, ¿quién tiene la número 2? Levante su mano. Allá arriba en el balcón, ese niño, muy bien, hijito, ven para acá, número 3. ¿Podría levantar su mano muy arriba para que yo pueda verlos? Número 3. El hombre que está aquí, muy bien, en la parte de allá, señor. Número 4, levantaría su mano rápidamente. ¿La tiene usted, dama? La número 5, muy bien, número 5 por aquí. 6, 7, 8, levante su mano. 8, la tarjeta de oración. Número 8, levante su mano, por favor, muy bien. 9, muy bien, 10, 11. Solo levante su mano rápidamente. Los podemos traer para acá rápidamente. Si ustedes son rápidos, miren su tarjeta, miren la tarjeta de su vecino. Miren alrededor y vean a alguien con una tarjeta en la mano. Mírenla. Miren al muchachito que está aquí. ¿Tiene él una tarjeta? Veo que él no puede caminar. ¿Tiene una tarjeta? ¿Ya fue llamada su tarjeta? Muy bien, solo estén al pendiente de su tarjeta. Muy bien. Número, creo que es el 7 o el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Permitan que esos se levanten y que vengan para acá. Vean si todos pueden hacerlo, porque si se les pasa por alto el número, eso no significa ningún otro propósito. Propósito, sino el de mantenerlo formado, mi querido amigo. 63. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen tarjeta de oración y creen que Jesucristo los sanará? Veamos su mano y ustedes crean en él, en cualquier parte. No me interesa en dónde se encuentre. Solo créanlo. Muy bien, ahora, mientras están observando que la línea se forme, creo que llamé a 15. Muy bien. El número 15 fue mi último número. Muy bien. Ahora, vean si ya llegaron y luego haremos. Muy bien. Miren, si Jesucristo ha resucitado de los muertos, la Biblia dice en Hebreos 13:8. Vamos a citarlos todos juntos. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ¿cuál fue la señal en el Nuevo Testamento de que Él era Jesucristo, que fue predicho en el Antiguo Testamento, que se produjo o se manifestó en el Nuevo Testamento? ¿Les gustaría saber? Muy bien, vamos a tomar un par de ellos, solo por un ratito. Cuando un judío lo encontró a Él en la religión judía, un verdadero y real judío ortodoxo, lo encontró a él, reconoció que él era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús para que él pudiera reconocer que él era el Hijo de Dios? Él le dijo que él era un creyente, un hombre honesto, y le dijo que lo había visto orando debajo del árbol antes de que él llegara. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Y qué dijo el judío? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Es eso cierto? Eso es lo que él dijo.
Pedro lo reconoció cuando llegó y Pedro dijo, lo trajeron delante del Señor. Y Jesús dijo, tu nombre es Simón y el nombre de tu padre es Jonás. Pero dijo, te voy a poner otra vez un nombre, te voy a llamar Petra, lo cual significa una pequeña piedra. Me pregunto, ¿qué fue lo que pensó el apóstol? ¿Cómo supo él quién era yo y cuál era mi nombre y cuál era el nombre de mi papá? Y cuando él sabía que este hebreo había venido rodeando la mañana y el día antes, Jesús dijo, yo te vi debajo del árbol. ¿Cómo puedo verlo a 30 millas por detrás de la montaña? Pero él lo vio y dijo, yo no puedo hacer nada excepto que el Padre me lo muestre primero. Lo que veo hacer al Padre, esto hago yo igualmente. Esa fue la señal del Mesías. ¿Es eso correcto? 65. ¿Es ese muchachito el primer paciente? ¿O es usted, venga para acá un minuto aquí, está otra ilustración aquí? Están parados un hombre y una mujer, esto para los que recién llegaron. Ahora, una señal como esta, una vez en la Biblia, estaba una mujer quien reconoció que él era el Cristo. En la Biblia, ella era una samaritana y un día Jesús iba bajando a Jericó, pero el Padre le dijo, sube a Samaria. Ahora, aquí está Jericó, aquí está Jerusalén y por acá está Samaria. Así que cuando iba a Jericó, rodeó por este lado. Subió aquí a Samaria porque él dijo que le era necesario. Él dijo que no hacía nada hasta que el Padre se lo mostrara. Párrafo 66. Ahora, observen. Él se sienta junto al pozo y despacha a sus discípulos. Eso quizás fue lo que la visión requería. ¿Podrían creer ustedes eso? Él no hacía nada hasta que el Padre se lo mostrara. Bueno, cuando la mujer, cuando todo el resto se había ido, una mujer salió. Creemos que ella era una prostituta, una mujer de mala fama. Era como el mediodía. Ella salió para sacar una jarra de agua y cuando subió la jarra, cuando sacó el agua, tal vez empezaba a colocarla en su cabeza. Jesús, un hombre hebreo de mediana edad, sentado a un lado, dijo, dame de beber. Bueno, ella miró alrededor y dijo, no es costumbre que ustedes, judíos, le pidan a los samaritanos una cosa como esa. Nosotros no nos relacionamos unos con otros. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría de un agua que no viene aquí a sacarla. Y ella dijo, bueno, no tienes con qué sacarla. Ella dijo, ahora sabemos que nuestro padre Jacob cavó este pozo y él nos lo dio y su ganado bebió de él. Y ¿quieres decirme que tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Ella dijo, nosotros adoramos en esta montaña y ustedes dicen que en Jerusalén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Hermana Lidia, Dios le bendiga. Continúe, hermana Violeta, en los párrafos 67 al 70. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje Abraham del año 56, 12, 8, párrafo 67. Y la conversación siguió un poco más, él y ella platicando juntos, y finalmente cuando él captó su espíritu, él dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, eso es correcto, 5 maridos has cumplido. El que ahora tienes no es tuyo. Así que bien has dicho. Eso es lo que él dijo. Ahora, observen lo que ella dijo. Ella dijo, Señor,
Paréceme que tú eres un profeta. Ahora, ¿cuál es el espíritu de un profeta? Lo que hablé anoche sobre el gran diamante con todas sus luces, destellantes, que provienen de él. Dios es el principal, y estos dones solo salen de Dios. Profetas, maestros, evangelistas, solo son luces provenientes de Dios. Yo percibo que tú eres un profeta, porque tú no me conocías. No podrías conocer cuál era mi problema. Y este es mi problema. Pero ahora nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, creen que Jesús era el Mesías. Aquel es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Pero observen a la mujer samaritana. Vean que el hebreo reconoció esto en él. Ella dijo, cuando venga el Mesías, él nos dirá todas las cosas. Sabemos que él hará estas cosas cuando venga. Pero tú, ¿quién eres? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella dejó caer el cántaro y corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre. Ella dijo, ¿quién me ha dicho? Que me ha dicho todas las cosas. Ahora él no hizo eso. Él solo le dijo una cosa, pero si el Padre le hubiese mostrado más, él le hubiera dicho más a ella. Pero ella estaba tan emocionada, eso lo emocionaría a usted. Y ella quiso contárselo a los hombres. Vengan, déjenme mostrarle algo. Aquí está un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. Venid, ¿no es acaso este es el mismo Mesías? En otras palabras, caballeros, en esta ciudad no reconocen que esa es la señal del Mesías y él está sentado aquí afuera, en la entrada. Allí lo tienen, ¿ven? Él está sentado allá afuera. Venid, ¿ves? Y ellos salieron a averiguar. Él no les hizo algo parecido a ellos, sino platica. Él estaba correcto con la escritura y ellos supieron que ese era el Mesías. Así que él no hizo más milagros porque él sabía que Felipe haría ese lugar y les contaría el avivamiento después de Pentecostés. ¿Ven? Por lo tanto, él dejó en paz el milagro hasta que Felipe llegara. Dios les bendiga, hermanos. Hasta el 68. Disculpen, hermanos, creo que tuvo algún inconveniente que se fue. Voy a continuar con la lectura, el párrafo 69 del mensaje a Abraham hasta el párrafo 70 que le corresponde a la hermana Violeta. Párrafo 69. Ahora, noten, ahora, si esas fueron las obras y la señal del Mesías ayer, y si él resucitó de los muertos, es la señal del Mesías esta noche. Si él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, ¿es eso correcto? Ahora, ¿cuántos creerán eso? ¿Levantarían sus manos si ustedes dicen que yo en realidad, por toda la iglesia, no importa quién sea usted, lo creerán? Muy bien. Ahora, algunos no levantaron la mano, pero por supuesto, de todas maneras, no lo creerán. Bien. Por lo tanto, si un ángel se levantare, si un hombre se levantare de entre los muertos, dijo Jesús, y volviera, ellos de todas maneras no lo creerán. ¿Es eso cierto? Ustedes solamente están cumpliendo la profecía porque no importa si uno se levanta de entre los muertos y si él se levantó de los muertos y en esta noche, en esta iglesia, esa escritura que Jesús dijo se cumple.
Aunque se levante uno de entre los muertos, ellos no lo creerán. Y él ha resucitado de los muertos y se prueba a sí mismo que está aquí y todavía ustedes no lo creen. Párrafo 70, por último. Ahora, tengan fe y crean. Ahora, la dama, me imagino, para mí es una desconocida que nunca he visto en mi vida. Somos desconocidos, lo somos, dama. Ahora, si eso es cierto, levante su mano. Yo nunca he visto a la dama en mi vida. Que yo sepa, Dios conoce eso. No sé nada de ella. Es una cuestión difícil. Le voy a pedir a la hermana si pudiera tocar. Quédate conmigo, suavemente, por favor. Ahora, permítanme decir esto. Me siento constreñido a decirlo. ¿Qué pasa cuando los espíritus inmundos salen de una persona? Tratan de buscar un lugar en donde entrar. ¿Y en los tiempos bíblicos entraron en incredulidad? Claro que sí. Y lo hemos visto suceder miles de veces. Ahora, esta mujer que está parada aquí, yo no la conozco. Ella pudiera estar aquí como una engañadora. Si lo es, observen lo que le sucede. Y si ella está aquí por enfermedad, ruego que Dios la sane. Si ella está aquí por finanzas, lo que pudiera ser, si es una mujer con una gran duda y si la van a embargar, yo oro para que Dios le dé el dinero. Si tiene un problema doméstico, oro para que Dios le ayude. Yo no sé, solo Dios sabe. Pero si ella está parada aquí y si yo pudiera hacer algo por la dama y no lo hago, entonces, ¿qué clase de persona sería siendo yo un ministro? No sería digno de ser llamado ministro. ¿Cree usted eso, dama? Pero yo no podría hacer nada por usted, dama. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Continúe, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 71 al 74. Dios le bendiga. Hermanos, ¿me escucha? Ya, párrafo 71 de Abraham. El mensaje de Abraham, ya. Pero ahora voy a cambiar este cuadro ahora. Solo vaya hasta los tiempos bíblicos y diga. Ahora, como esa escena de la cual estaba hablando, de Cristo junto al pozo. Ahora, yo no soy Cristo y ella no es samaritana, pero otra vez es un hombre y una mujer que no se habían conocido antes. Y ahora, si él ha resucitado de entre los muertos y hace las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, entonces él la conocería a usted. Si es por enfermedad, él sabría cuál es su enfermedad. Él se lo podría decir, pero él sanarla, él no pudiera. Él ya lo hizo en el Calvario. Sería la fe de usted y luego sería la fe personal de usted en su resurrección y en sus beneficios del Calvario que son suyos y su resurrección para su justificación. ¿Cree usted eso? Sí, lo cree. Y si el Dios del cielo hace descender su espíritu y la única cosa que yo puedo hacer, dama, es solo rendirme a él y él es el que tiene que hablar porque yo no sé nada de usted. Y si él hablare y me dijere la razón por la que está usted aquí, ahora usted sabe lo que es, o algo parecido a lo que él hizo en la Biblia. ¿Creerá usted que es él? Usted sabe, y la audiencia lo creerá. Ahora, aquí estamos, no es un cuarto oscuro, estamos aquí delante de por lo menos 1,000 personas, y se ha llevado a cabo delante de 500,000 personas, ¿ven? Pero no en un cuarto oscuro, alguna brujería, murmurando y adivinando.
es el Dios Todopoderoso. Él está permitiendo que estas bendiciones vengan a nosotros, ¿ven? Párrafo 72. ¿Qué es un pronosticador? ¿Qué es un adivino? Es un espíritu pervertido. Cuando el diablo toma a esa persona que pudo haber sido usado por Dios y lo pervierte para la obra del diablo, ¿qué es pecado? Es la justicia pervertida. No es algo que el diablo haya creado, algo diferente. Es lo que Dios creó y el diablo lo pervirtió, ¿ven? Ahora, confío que él le ayudará, dama. Ahora, usted sabe que tendría que ser una especie de, tendría que ser algo sobrenatural, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que sea determinada, se determinará lo que usted reciba a partir de eso. La manera como usted lo aborde. Cuando la mujer fue con Elías a pedirle un bebé, si hubiera llegado criticando, ella nunca hubiera recibido lo que pidió. Párrafo 73. El soldado romano que le colocó un trapo a Jesús en la cabeza y que lo golpeó, dijo, dinos quién te pegó. Él no recibió nada, ni siquiera una respuesta, pero la mujer que tocó su vestidura, ella obtuvo una respuesta. ¿Verdad que sí? Era su manera de abordarlo, ¿ven? Y es la manera como usted o como cualquier otro lo aborde, y es mi manera de abordarlo. Si digo dentro de mí que yo hice esto, estaría diciendo una mentira, ¿ven? Así que me acerco y le digo a Dios, es Él que me permite hacer esto, y no es por mi causa, no, Señor. Yo mantengo mis reuniones pequeñas y me gusta mantenerlas así para no tener grandes reuniones y cosas. Yo no tengo radio, televisión, solo lo dejo ir, ¿ven? Porque yo no quiero aparecer en el cuadro del mundo. Yo quiero ser el siervo de Dios para hablar lo que Él me diga que hable, ¿ven? Y decir lo que Él me diga, que diga, para que cuando yo llegue en aquel día pueda escucharlo decir, bien hecho. Eso es lo que yo quiero escuchar, es por lo que vivo. Si no fuera por eso, yo no tendría a mis pequeños bebés y cosas sentados allá lejos esta noche y llorando por mí, ¿ven? Yo estaría allá con ellos. Estoy aquí para intentar ayudar a alguien para la gloria de Dios. Párrafo 74, por último. Ahora, usted dice, hermano Branham, ¿qué está haciendo? Le estoy hablando igual como Cristo habló con la mujer y ahora si Cristo lo concede, que él lo haga. Puedo ver a la mujer a medida que ella, como dijo nuestro maestro, él lo vio debajo de un árbol. Ese fue Natanael. Y yo puedo verla a ella parada llorando. Ella está sufriendo como con una condición muy nerviosa y su cabeza le molesta todo el tiempo. Eso es correcto y fue una especie de shock que provocó eso. Pero yo la veo a usted llorando. Usted está, su esposo murió recientemente y se ha ido a casa. Eso es correcto. Usted no es de esta región. Usted vino de otro estado. Usted es del estado donde hay muchos árboles de madera dura. Es Pensilvania. Eso es correcto. Dios le bendiga, mi hermana, y Dios les bendiga, mi audiencia creyente. Oremos. Nuestro Padre Celestial, Daniel de antaño dijo, hay un Dios en el cielo que puede revelar los secretos del corazón. Y en verdad no fue nadie más sino el Señor Jesús quien se paró en el horno ardiente con los hijos hebreos que estuvo en el foso. Una luz estuvo allí y esos leones estaban asustados de esa columna de fuego. El ángel del Señor y tú eres una luz hoy, trayéndole luz a tu iglesia para que camine en ella. Y oro, Padre, que tú bendigas a esta mujer y les des el deseo de su corazón. Concédelo, Padre. Yo la bendigo a ella como tu siervo y tú has dicho, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y Dios, yo pido que el diablo sea atado y que ya no atormente más a esta mujer y que ella pueda irse en paz en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, dama. Lo que sea que haya sido su deseo está, por supuesto, yo tengo que buscar en la cinta para saber lo que fue. Vaya y crea que lo recibirá y lo tendrá. ¿Lo creen? Muy bien. Sean reverentes. Dios le bendiga, hermanos. Gracias. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continúa, hermana Narcisa, en los párrafos 75 al 79. Dios le bendiga.
Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje de Abraham, predicado el 8 de diciembre de 1956, párrafo 75. Ahora, en la audiencia, ¿están creyendo los que están allá orando? Un niño, un muchachito, en verdad que yo no lo conozco, y usted se mira como un buen muchachito, a mi parecer, con su cabello bien peinado, ojitos café, me recuerda a mi Billy cuando era pequeño. Este muchachito aquí, un querido niñito, ustedes saben que cuando Jesús de Nazaret tomó a los pequeñitos como este en sus brazos, y él los bendijo y dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino. Por lo tanto, si Jesús, amáis a Jesús, lo amáis, hijito, y si él estuviera aquí esta noche y tuviera puesto este traje que él me dio, él haría. Yo creo que él te bendeciría si se lo pidieras, y él te daría el deseo de tu corazón, yo creo. Pero lo primero que él te preguntaría es si crees que él era el Mesías, que murió por ti y resucitó. ¿No crees eso? Bueno, ahora, Jesús subió al cielo. Su cuerpo corporal, ese es el cuerpo en el cual él vivió. Y está todo cicatrizado y herido por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Y está sentado en el trono de Dios. Y el espíritu que estaba sobre él ha regresado a la tierra y mora entre el pueblo. Y Jesús mandó aquí al hermano Branham para ayudarte a creer en él. Párrafo 76. Ahora, si Jesús estuviera aquí, él te pediría, él te pudiera decir cuál es tu problema. ¿Pudiera él hacerlo? Bueno, tú sabes que el hermano Branham no te conoce, pero Jesús te conoce, porque tú dijiste que lo amabas a él, y él te ama a ti. Ahora, si él me dijera el por qué estás aquí, creerás que él creerás que es él y lo amarás y creerás en él con todo tu corazón. Ahora, con este niñito inocente, de seguro la gente lo creerá. ¿Lo harán? Ahora esto. Si Dios lo hace, debiera ser convincente para cada uno. Este niño inocente que está parado aquí, yo no sé su motivo de estar aquí. Quizás él está aquí por alguien más, yo no sé. Quizás es por algún tipo de problema que tiene en casa o algún, yo no sé. No conozco su motivo de estar aquí, pero Dios conoce al niño. Párrafo 77. Ahora, en verdad que yo odiaría el tener que pararme aquí como un engañador delante de este niño. Claro que sí, pero solo me paro aquí con el permiso de Dios para ayudar a este niñito a que ame al Señor Jesús y crea en él. Y de seguro ustedes, adultos, deberían de creer. Pero ustedes saben, en un lugar de la Biblia dice, allí en que el gran milenio, a propósito de la inocencia, que como un niñito guiaremos a los animales por todo alrededor. Es tan sencillo como una pequeña fe. Ahora, el niñito no es como uno de esos críticos que lo confronta. Él solo abre su corazoncito. Esa es la razón por la que Jesús pudo entrar. El muchachito está en una grave y seria condición. El problema del muchachito está en su oído. Eso es correcto. No es así, hijito. Es su oído. Le supura. Un oído con supuración. Y veo que se está preparando para operarle. Eso de forma inmediata. Eso es correcto. La va a tener inmediatamente. Lo van a operar y su madre también está enferma. ¿No es así? Y ella tiene algo mal en la sangre. ¿No es así? Le está envenenando la sangre. Algo similar a la gangrena en su sangre. El doctor está bastante conmocionado al respecto. Eso es correcto. ¿No es así, hijito? Párrafo 78.
Usted no es de aquí. Usted no es de Brooklyn. Usted es de un lugar que se llama Long Island. ¿Es cierto eso? Y usted vive como en un lugar que se llama Bioshore. Eso es correcto. Y su nombre, su primer nombre es José. ¿No es así? Su apellido es como comienza con la B-E-N-T. Así es como empieza la palabra. ¿No es así? ¿Cómo? Bet. Ya veo. Se me escapa un momento. Se me pasó. Alguien entró en el edificio y no pude captar cuál era su apellido. B. Cort. Eso es correcto. Eso es correcto. ¿No es así? Eso es correcto. Amén. ¿Creen? Ahora, depende de ustedes, amigos. Si creen o no, ven para acá, hijito. Dios del cielo, ten misericordia de este niño. Disculpa toda la incredulidad, Señor, y permite que tu misericordia descanse sobre este niño. Y concede que este niño reciba exactamente por lo que ha venido. A medida que yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, cariño. Párrafo 79. Ahora, tú sabes que el hermano Branham no te conoce, pero lo que sea que haya sido dicho está allí grabado. Eso fue verdad. ¿No es así? Si fue así, levanta tu manita de esta forma. Muy bien, sigue tu camino regocijándote ahora y sé feliz y conviértete en un buen hombre. ¿Están ustedes creyendo? ¿O se sentarán todavía en una densa oscuridad e incredulidad, viendo que el Mesías vive con ustedes esta noche, tratando de ayudarles, tratando de bendecirlos? ¡Qué triste es! ¡Qué tan densa es la incredulidad! Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga. Continúa, hermano Israel, en los párrafos 80 al 82 de este glorioso mensaje a Abraham. Dios le bendiga, hermano. ¿Me escucha, hermano? Afirmativo, prosiga. Ok, profesor. Continuamos con el mensaje a Abraham, el párrafo 80. ¿Es este el hombre como le va, señor? Me supongo que somos desconocidos el uno del otro. Somos desconocidos. Yo no lo conozco, nunca lo he visto en mi vida, pero hay alguien presente aquí quien sí lo conoce. Y si él lo conoce, entonces él podría, sí, él me permite ser capaz de ayudarle de algún modo, señor. Yo no lo conozco a usted, pero sí, él me dice cuál es el motivo por el que usted se encuentra aquí frente a mí. Creerá y aceptará que el Cristo que está tratando de ayudarlo, permitiéndome a mí hacer esto por medio de un don divino, el cual es el ministrador por un ángel del Señor, no sería contrario a la escritura, ¿verdad? Estaría con la escritura. Usted es muy nervioso. ¿No es así, señor? Nervioso. Y usted tiene dos. Usted tiene unos ojos débiles por los que quiere que ore. ¿No es correcto? Usted tiene ojos débiles. Y por cierto, usted es un predicador también y lo escuché decir algo como gracias. Usted habla español o algo. Eso es correcto. Usted es pastor en una iglesia. Eso es verdad. ¿No es así? Ahora, ¿me cree? Aquí hay algo más. Ha estado en su corazón, en el deseo. El deseo de conocerme desde hace tiempo. Eso es correcto, no estoy leyendo su mente, así no es.
Ese es su corazón. Eso es correcto. Bueno, estoy contento de conocerle. Dios en el cielo concede a mi hermano que está parado en tu presencia, nuestro Creador, el Mesías, el Dios al cual amamos. Oramos que tú les des a nuestros hermanos, a nuestro hermano, el deseo de su corazón y cumples todo lo que él ha pedido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga a mi querido hermano. Dios le bendiga. Tenga fe en Dios. No duden. Crean. Ahora, solo un momento. Sean tan reverentes como puedan serlo. La dama es otro cuadro. Otra vez, como el cuadro de la Biblia. ¿Cree usted eso? Allí está, una dama mirando hacia el cielo de aquel lado. Ella trae una pequeña flor, una cosita al lado de su sombrero, con un vestido que parece verde. Esa es usted. ¿Qué movió la cabeza de ese modo? Usted estaba orando y pidiéndole a Dios que yo me volteara y se lo dijera, para que usted pudiera recibir ayuda. ¿No es cierto eso? ¿No es eso cierto? Usted tiene un problema en el costado, ¿no es así? Solo levante su mano ahora. Sí, eso es verdad. Ahora ya se le ayudó, su fe lo tocó. A él, no a mí. Yo no la conozco. Los reto a que crean. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Solo creando. Y averigüen si es correcto o no. En cualquier parte arriba, en el balcón, donde quiera que ustedes se encuentren. Solo tengan fe en Dios. ¡Qué sensación! Ahora no andamos por lo que sentimos, pero por su presencia. ¡Cómo simplemente se ve! Como si usted pide cualquier cosa, se le será hecho. Solo tenga fe y sea reverente. Y ahora usted, dama, me imagino que somos desconocidos el uno del otro. Nunca antes nos hemos encontrado en la vida. Yo no sé nada de usted y tal vez usted no sabe nada de mí. Solo lo que usted ha leído y siento un ministro, pero usted está aquí con algún propósito. Y si usted está aquí con un propósito, yo no sé cuál es. Y dama, yo tengo una madre en casa. Esta noche yo estaría con mi madre. Sí, es que no supiera que Dios me ha enviado hasta aquí, a Nueva York, y ciertamente yo no quisiera venir aquí y luego decirle algo falso sobre mi persona, diciéndole que yo puedo hacer algo para ayudarla. Yo no haría eso porque estaría mintiendo, pero si Dios me lo permite, yo pudiera hacer algo en su nombre que le ayudaría a creer en las obras ya terminadas de Cristo, y para que lo reciba, lo entiende. Confío que así sea y que Dios le conceda su deseo. Si Dios me permite saber lo que usted le quiere pedir a Dios, como fue en la oración, si Dios me permite saber, o tal vez decir lo que usted estaba orando en su oración, lo que ha estado en su corazón, piense usted en algo. Más si está pensando que es telepatía, ve, solo deje que Dios me diga qué fue lo que usted estaba orando. Permita que venga a través de la oración y usted sabrá si eso fue lo que pidió o no. Que él lo conceda, y eso de seguro le quitará la superstición, la
al incrédulo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermano Israel. Dios le bendiga la lectura. Para recordar, estamos lecturando el mensaje a Abraham. Mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 8 de diciembre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 83 al 87. Párrafo 83 dice, usted ha estado orando para que Dios le ayude en un vaso severo de nerviosismo que ha estado presentando. Eso es correcto. Usted ha orado por eso día y noche. Usted también ha estado orando por un hijo, y ese hijo no está aquí. Él ni siquiera vive en esta ciudad, y ese hijo está sufriendo con una condición cardíaca. No solo eso, pero otra de las cosas por las que usted ha estado orando por él, él no es cristiano, y eso es lo que está en su corazón. Sin embargo, veo a otro muchacho con usted, y él es un niño como de unos 10 años de edad, y él es un predicador. Y mire, uno de los deseos de su corazón, usted sea el juez. Usted quiere que yo imponga las manos sobre el niño para que bendiga a ese niño y su ministerio. Eso es así, dice el Señor. ¿Cree usted? Ahora usted sea el juez. Eso es verdad. Ven para acá, hijito. El niñito tiene su cabello peinado hacia atrás. ¿No es así? Yo lo vi. Un rostro suave de niño. Ven para acá, hijito. La oración de mamá va a ser contestada esta noche. Dios le bendiga a mi pequeño hermano. Párrafo 84. Nuestro Padre Celestial, impongo mis manos sobre este niño como tu pequeño siervo. Y tal vez un día yo tenga que partir si Jesús tardare. Y yo oro que tú bendigas a este niño. Es el deseo del corazón de su madre. Y oro para que tú lo unjas, que él nunca caiga en error, pero que pueda ser un ministro todos los días de su vida para que predique el evangelio y que gane almas para ti. Bendice a su querida madre y las otras cosas, lo que sea que hayan sido que tú revelaste de esta noche, de los cuales tenía ella necesidad. Y yo oro que tú seas se los concedas. Y con mi mano sobre el hijo y sobre la madre, oro que en el nombre de Cristo, que tú le des el deseo de su corazón. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Dios le bendiga, hijito, y reciba lo que has pedido. Y Dios te bendiga, y Dios le bendiga, madre, y él dé el deseo de su corazón. Vayan felices, regocijándose. La promesa es suya. Amén. Dios le bendiga, querido. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Ahora sea muy reverente, solo un momento, a medida que seguimos avanzando en la reunión. Párrafo 85. Ahora, ¿cuántos conocen a la dama? ¿Hay alguien aquí que conozca a la mujer? Seguro. Muy bien, ustedes saben que yo no conozco a la dama. Pregúntenle a ella si alguna vez lo conocí o algo. No sé nada de ella, pero lo que sea que fue, la única manera en la que pudiera yo saber es con la grabación que está aquí abajo. Es una visión. Es Cristo que les permite a todos ustedes saber que Él ha resucitado de los muertos. Esto no es alguna ficción, es la verdad. Ahora, aquí está una dama parada delante de mí, como en otro lugar donde el Señor a una mujer, y donde yo creo, ¿estuvo un hombre en la línea esta noche? ¿Cómo se lo dije a ese hombre? ¿Qué tipo de hombre era? ¿Fue un hombre el que estuvo en la línea esta noche? ¿Usted, señor? ¿Fue usted el hombre que estuvo en la línea de oración? Muy bien, ahora cuando el Señor le habló a usted, pues él lo conocía a usted igual como él conoció a ese hombre honesto, sincero y religioso llamado Natanael. Y él supo algo de Natanael. ¿Dónde había estado? O lo que Natanael había hecho, y él conoce la misma cosa de usted, ven, él puede revelarlo. Párrafo 86. Ahora, aquí está una mujer, él conoce a la mujer, yo no conozco a la dama, nunca la he conocido en mi vida, no hay manera de que yo la conozca, pero ahora si el Señor Jesús vuelve a hablar, ¿haría que la superstición y la duda se vayan de ustedes? Ahora, recuerde, Él está permitiendo esto. Esta es su gracia hacia ustedes y hacia mí, ¿ven? Al permitir que opere un don divino. No soy yo, yo no tengo nada que ver al respecto, solo es mi boca, es todo, y el que yo me rinda. Mi voluntad rendida a la de Él.
Eso es todo lo que es. Son ustedes los que lo están haciendo. No soy yo. Dios lo está permitiendo, pero ustedes lo están haciendo. Ahora, yo no la conozco. Nunca la he visto. Entonces, si hay algo por lo que está usted aquí parada, Dios me lo puede revelar. ¿Puede Él hacerlo? Y si Él lo hace, ¿creería usted que viene con su consentimiento para ayudarle? ¿Creerá el resto de la audiencia lo mismo? ¿Hay alguien que conozca a la dama? ¿Levantaría su mano cualquiera que lo conozca? Sí, hay personas aquí que la conocen por todo alrededor. Entonces, juzguen ustedes si yo la conozco o si tengo alguna forma de conocerla. Ella solo es una dama que está parada aquí, pero ¿creen ustedes que Cristo la conoce? Párrafo 87. Por último, ahora Cristo los ama a todos y Él quiere que todos lo amen a Él. Y esta es su bondad para con nosotros, que ustedes lo puedan amar a Él y creer en Él y tener fe en sus obras que finalizó para ustedes. Ahora sean muy reverentes. Sé que se está haciendo tarde, pero si toleran un poquito más y dejan de estarse moviendo, yo lo apreciaría. Ven, ustedes son un espíritu. Si no lo fueran, estarían muertos. Y su espíritu, algunas veces, cuando la incredulidad se torna muy densa, eso impide. Ustedes se acuerdan de Jesucristo. Bueno, usted dice, hermano Branham, eso es psicología. ¿Lo es? Entonces, ¿por qué Cristo sacó al hombre de entre la multitud para sanarlo? Entonces, ¿por qué Cristo sacó a todos los incrédulos de la casa antes de que pudiese resucitar a la hija de Jairo? Vean, los ojos son las puertas al alma. Y cuando ustedes están mirando para acá y clasificándolo de otra forma, así como yo sé que ustedes lo están haciendo, algunos ven, entonces eso es un impedimento. Dios tenga misericordia de su incredulidad. ¿Ven? Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 88 al 91. Amén. Mensaje Abraham. Párrafo 88. Ahora. Pero, dama, como dije, estando parados aquí usted y yo, es por su bien. Cristo ignorará a los críticos para poder llegar a usted. Eso es correcto. Usted cree eso. Ahora, yo no la conozco. Nunca la he visto. No conozco nada de usted, pero yo sé que hay una sombra en usted. Es algo maligno. Y usted está muy nerviosa, molesta y tiene preocupación en su mente, porque veo que la están operando. Creo que está aquí por este lado en el seno. Le están quitando un crecimiento y no se llevó a cabo muy bien. Pero, dama, Cristo conoce todo al respecto. Eso es verdad. ¿No es así? Solamente la quiero mirar de nuevo. Yo lo vi y solo quiero ver. Usted dice... ¿Mirarme a mí? Sí. Elías le dijo a Josafat y al rey, él dijo, si no tuviese respeto a la presencia de Josafat, ni siquiera miraría a ti. ¿Ven? Y eso significa mirar para ver lo que él podía ver por él. Párrafo 89. Cristo es el sanador. Los doctores han fallado, pero Cristo es el sanador, hermana. Usted es una mujercita con deseos en su corazón. Usted quiere hacer lo correcto y vivir correctamente. Amén. Está en su corazón y recientemente dio a luz un bebé, pero esta enfermedad la golpeó después que nació el bebé. Eso es correcto. Solo para que sepa que yo soy su profeta. Usted pertenece a una iglesia, la bautista. Él también ama a los bautistas. Ahora, ¿cree usted que sus palabras son verdad al decir, estas señales seguirán a los que creen? Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Haría un pacto para que con usted y conmigo esta noche delante de Dios, para que Dios le perdone la vida? ¿Orará la audiencia conmigo por la dama? ¿Podría pasar para acá, querida hermana? Párrafo 90. Nuestro bondadoso Padre Celestial,
Mientras que esta querida madrecita se para aquí desesperadamente en necesidad y ella se abrió paso a través de la oposición, pero ha venido esta noche pidiendo una bendición. Y, oh Jesús, el Hijo de Dios, yo oro con todo lo que sé, la oración de fe por nuestra hermana, y que yo puedo oír muy pronto de ella diciendo que el enemigo se ha apartado de ella y que está en vías de recuperación. Tú, demonio, sí, te escapaste del cuchillo del doctor, pero no te puedes escapar del poder de Dios. Como el siervo de Dios, te ordeno en el nombre de Jesucristo que dejes a la mujer y que salgas de ella, que ella sea sanada para la gloria de Dios. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero que usted me escriba. Ahora, usted se va a poner más enferma en unos días más. Muy enferma, ¿ve? Si eso muere, su sistema sanguíneo tiene que purificar eso. Y solo es un crecimiento muerto que queda allí. Se pondrá muy enferma, pero no pierda la fe. Quédese con ella. Escríbame como en unas 2 o 3 semanas. Dios le bendiga. Digamos, gracias sean dadas a Dios. Amén. Párrafo 91. Ahora, mire, aquí está una dama. Para que pueda sacar eso de su mente y para que pueda saber que no es telepatía, ponga su mano sobre la mía, dama, solo a manera de, muy bien, yo no la conozco, ¿verdad? Estoy volteando para este otro lado. No estoy leyendo su mente. Si Dios me revela cuál es su problema, ¿lo aceptará y creerá que Cristo la va a sanar? Si es verdad, usted lo sabrá. Usted tiene un desorden femenino que Dios quiere, que usted quiere que Dios le sane. Tiene una secreción, es el daño, el baño. Y usted sabe que eso es cierto. Usted sabe que no había nadie allí más que usted y Dios, y es un desorden femenino. Si eso es correcto, quite su mano de la mía y levántela. Vean, ustedes piensan que es telepatía. Ustedes ni siquiera saben lo que es la telepatía, ¿ven? Muy bien, hermana. Su fe la ha salvado. Ahora siga su camino y regocíjese. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. La lectura continuamos con el mensaje a Abraham, mensaje predicado el 8 de diciembre del año 1956. A continuación, hermana Lidia, en los párrafos 92 al 96. Dios le bendiga, continuando con el mensaje Abraham del 8 de diciembre de 1956, párrafo 92. ¿Creen allá entre la audiencia? Solo un minuto, les quiero preguntar algo. Yo reto la fe de ustedes. Jesús fue tocado en una ocasión por una mujer y la mujer que lo tocó. Él se dio la vuelta y ella negó haberlo tocado, pero él la conocía de todas maneras y le dijo lo que había sucedido con ella. Ahora, la Biblia dice, estoy tratando de hacer eso, si Dios lo permite, como en los días de la Biblia. Ahora, la Biblia dice que Jesús es el mismo hoy. ¿Es eso cierto? Bueno, si él es el mismo, él es el mismo en principio, en poder, en todo lo que él era. ¿Es eso correcto? Y podemos, dice la Biblia que él es nuestro sumo sacerdote. ¿Es eso cierto? Y la Biblia dice que él puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es eso correcto? No. Entonces, ahora, bueno, si él ya pagó el precio, entre paréntesis, ahora observen, no dejen que la Biblia se contradiga a sí misma. Si él ya pagó el precio de la redención, entre paréntesis, recuerden, y la sanidad está completa, entre paréntesis, ahora escuchen, académicos, si la sanidad quedó completa y la Biblia dice que él está sentado a la diestra de Dios el Padre, haciendo intercesión en base a nuestra confesión. Y él se puede compadecer de nuestras enfermedades. ¿Cómo nos podría él ayudar?
ahora, resuelvan esa. ¿Lo harán? Si él ya finalizó la obra y él puede compadecerse de nuestras enfermedades, ¿qué sucede? Es su revelación la que regresa como acabamos de ver, probando que él ha resucitado de los muertos. Miren y vivan, crean a medida que vemos a la audiencia por todos lados. Quiten su incredulidad y sean reverentes, solo sean reverentes. Otra vez, párrafo 99, otra vez, ustedes que no tienen tarjetas de oración, levanten sus manos, donde quiera que se encuentren. Les estoy pidiendo algo a Dios por todas partes. Bueno, será que, creo que será por todas partes. Muy bien, solo inclinen su rostro o solo oren. Miren hacia acá. Oren, lo que sea que quieran hacer, no importa, yo no puedo, se requiere de él y de la fe suya. Su fe puede tocarlo, esa es de la única manera que yo sé. No conozco ni una sola alma de las que están allá. Yo solo esperaré en él mientras ustedes oran. Si yo veo la luz, la columna de fuego, como yo la llamo, que guió a los hijos de Israel, está sobre una dama con su mano levantada, con los afectos al verso de una operación. ¿Es eso correcto, dama? Sentada ya al final de la hilera, ¿creen usted a usted la operación? ¿No es así? Usted está sufriendo los efectos al verso. Si eso es cierto, levante su mano. Eso es correcto, dama. ¿Me cree que soy el siervo de Dios? ¿Lo cree? 94. ¿Puede la dama de color que está sentada al lado suyo? ¿Puede ponerse de pie un minuto? Dama, la dama de color que está sentada a un lado de ella. ¿Me cree que soy el siervo de Dios? Solo para contactar su espíritu, entre paréntesis, vean. Usted no tiene que estar aquí arriba para que puedan saber que el llamado de la línea de oración, ya sea que usted esté aquí o allá, no hace ninguna diferencia. ¿Quisiera terminar con ese problema intestinal y sanar? ¿Cree usted que Dios la sanará de ese problema intestinal que usted tiene? Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien, pueden sentarse y crean en el Señor. La dama a un lado de ella. ¿Qué piensa usted, dama? ¿Puede usted tocar su vestidura? Hay una dama blanca sentada al lado de ella. ¿Cree usted con todo el corazón? Dios sana la diabetes igual como sana cualquier cosa. ¿Cree usted eso con todo su corazón? Muy bien, siéntese y reciba su sanidad. 95. ¿Qué de la dama sentada a un lado de ella? ¿Cree usted con todo el corazón? Levántese. Muy bien. ¿Me cree que soy el profeta de Dios, el siervo de Dios? Muy bien, usted tiene sinusitis, problemas en la cabeza, en su cabeza, ¿eso es correcto? No, no es así, siéntese, reciba su sanidad en el nombre de Cristo. Le quiero preguntar algo, su esposo que está sentado allí a su lado, ¿cómo podía yo saber que él era su esposo? Pero los vi juntos en su casa, póngase de pie. Señor, ¿quiere ser sanado? ¿Cree que Dios puede sanar ese problema cardíaco y que también sea sanado? Si lo cree, levante su mano. Eso es lo que usted tenía. Vaya a casa y sea sanado en el nombre de Cristo. ¿Creen ustedes? ¿Creen que el Cristo resucitado está aquí? Les voy a preguntar algo ahora mismo. Mi mente cambió a algo. Quiero saber. ¿Cuántos de los que están aquí son pecadores y quieren que Dios los salve? Es hora de que usted venga al altar, usted descarriado, miembro frío y tibio de iglesia. Su lugar es en el altar antes de que el juicio de Dios venga sobre usted. Les hago un llamado al altar. Todos ustedes que están fríos e indiferentes y que no han sido capaces de conocer a Cristo. Y los que no tienen el Espíritu Santo, y si Dios escucha mis oraciones,
y me señala aquí cosas, él me las está señalando a mí y a usted esta noche, de que usted tiene necesidad de él. Y usted sabe quién es usted. Por todo el edificio, si Dios escuchara mi oración para que se abran los ojos del ciego y para que el sordo escuche y que el mudo hable, seguramente escuchará mi oración por la condición espiritual de ustedes, 96. Y ahora, mientras inclinamos nuestro rostro, un momento para orar, les voy a pedir a cada persona que está aquí, que desean estas cosas de Dios, que suban y se coloquen frente a mí para que yo pueda orar por ustedes, para poder señalarlos aquí en lugar de allá, lejos entre la multitud. Se los estoy pidiendo en el nombre de Cristo que lo hagan mientras que toca nuestra hermana. Si pueden hacerlo, por favor, casi persuadido, mientras inclinamos nuestro rostro. Nuestro Padre Celestial, el por qué quisiste que hiciera esto, yo no lo sé, pero algo pudiera haber alguien aquí que se encuentra al final del camino. Yo sé que tú nunca te equivocas, tú siempre estás correcto, y el ángel del Señor parece hablar a mi corazón y dice: párate aquí, yo te voy a dar la fuerza, y haz tú este llamamiento al altar y no se lo encomiendes al pastor esta noche, pero tú haz el llamado. Y Señor Jesús, estoy haciendo así como tú me lo ordenaste, y tú conoces a cada uno de los que están aquí. Habla ahora a sus corazones cuando saben que el resultado, Señor Jesús, aquel ante el cual se pararán en el juicio, está aquí ahora mismo y trae a cada pecador y a cada descarriado al altar. Y que el miembro tibio de iglesias y aquellos que tuvieron una confesión fría y que reconocen que eres tú el que estás aquí y no el hombre, no es tu siervo, pero es el Dios del cielo que está aquí, el crítico, y todos que puedan venir y arrepentirse ahora mismo y que clamen por misericordia mientras estamos orando. Padre, concédelo en el nombre de Cristo. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga. Continúa, hermana Violeta, en los párrafos 97 al 100 y tenga el privilegio de concluir con este glorioso mensaje. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje del año 56, 12, 8, Abraham, párrafo 97. Con nuestros rostros inclinados vamos a cantar un verso de casi persuadido que todo cristiano esté orando. El resto de ustedes vayan pasando rápidamente, porque no soy yo el que está haciendo esto. Es el Espíritu Santo, la obra de él. Casi persuadido, yo clamo, necesita usted el Dios le bendiga, eso es correcto, ríndase ahora mismo en la línea. Casi persuadido a recibir a Cristo, solo inclínese allí donde está solo, venga por el pasillo. Ahora, una alma que Dios lidiando, solo sigan abriéndose paso, los vamos a esperar, vengan ustedes, saben que están en necesidad. Algún día más conveniente a ti clamaré, venga. Lo harán cristianos si están bien parados con Dios, con buen compañerismo. Oren ahora, ustedes jamás habían visto a él hace esto antes. El Espíritu Santo me detuvo, algo dijo que había gente aquí que se perdería si yo no hacía el llamado al altar esta noche. Tal vez usted mismo, la unción
se me fue de repente y del llamado al altar vino sobre mí. Es Dios, pasen al altar, no importa quién sea. Usted está en la presencia de Dios. Él les está hablando al corazón. Ahora, Él es quien está hablando. Él estaba hablando aquí hace un rato. Él está aquí con ustedes, hablando ahora. Es Él, Padre, Dios, que ninguno falle. Esta puede ser la última vez que podría tomar una decisión. Que ellos puedan venir humildemente, dulcemente a Cristo esta noche. Cada santo de Dios esté desesperadamente en oración. Dios busca el destino eterno del alma en este momento. Venga, venga, todas las cosas están preparadas. Venga todo que quiera que venga y beba del agua de la fuente de vida gratuitamente. Venga, miembros de iglesia. Venga, hombres de negocio. Venga, descarriados. Vengan al Señor. Vengan, amigos, pecador. Todo aquel que quiera, venga. Dios les bendiga, jovencito. Es lo que debería de hacer. Es usted el que apunte al balcón, en el balcón. Me alegro de que Dios le haya hablado al corazón de manera tan definitiva que usted tuvo que pasar hoy una bendición para usted esta noche, el resto. Una vez más, cosa persu, entre paréntesis, pase ahora como un siervo del Señor, le pido que pasen, casi persuadido, para recibir a Cristo. Pareciera que un alma dice, vete, espíritu, sigue tu camino. Algún día más conveniente clamaré a ti. Hay muchos más que necesitan venir ahora mismo. Su poder de resurrección está aquí, moviéndose entre la audiencia y diciéndole a la gente, igual que él lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Luego él se fue de mí. Él dijo, haz tú el llamamiento al altar, tanto así que tú, yo voy a llamarlos, tú solo haz la invitación. Yo soy obediente a él, estoy haciendo la invitación, es él hablándoles, él está aquí mismo conmigo, él está allá con ustedes, llamándoles. Una vez más, muy bien, hermano, una vez más, todos oren ahora, muy bien, casi persuadido, muy bien, vengan inmediatamente, lo harán hoy, casi persuadido, no rechacen. Jesús los invita a venir, los ángeles se están acercando, oraciones se elevan de corazones tan queridos, o errantes, venga, mientras que algo calmado con calidad sagrada está en la iglesia ahora. Muy rara vez veo que pase eso, justo en el cierre de esta reunión en la iglesia. Y el Espíritu Santo se retiró de esa línea de oración. Este altar se ve repleto. Dios sabe lo que está haciendo. Es mejor la obediencia. Es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios está haciendo su llamado. Quizás es el último llamado de alguien. ¿Cómo puedo yo saberlo? Aquí hay jovencitos, jovencitas, niños, ancianos, canosos, blancos, café de color amarillo, todos diversas clases de gente inclinada alrededor de este altar. Sus colores ante sí,
Cristo resucitó de entre los muertos y que el gran juicio del trono blanco está delante de nosotros en su presencia. Ahora, confiesen sus pecados y les será quitados y no les molestarán en el juicio. Quiero que los ministros, por favor, especialmente en la iglesia, no importa a qué denominación pertenezcan, quiero que vengan a pararse alrededor de esta gente, que los ministros se coloquen alrededor de ellos mientras hacemos una oración, y yo creo que esta noche Dios va a hacer algo que ustedes jamás han visto, maravilloso. Solo miren a los clérigos viniendo, podrían que sea oren juntos con ellos. Dios concede que cada uno de ellos sea salvo. Llénelos con el Espíritu Santo. Que las bendiciones de Dios reposen sobre ellos. Que puedan ser ungidos. Párrafo 100. Ahora, ustedes sean muy reverentes mientras que el resto de ellos siguen viniendo. No se estén yendo. Si pueden, nos ayudarán a que se esperen solo un minuto. Prometí orar por estas personas. Yo guardo mi promesa y sé que Dios sucedería que en la línea de oración Él me dijo que hiciera esto. Ahora, mientras inclinamos nuestros rostros, cada cristiano, los ministros y demás, párense alrededor. Ahora, almas, pasen porque Dios le ordenó que viniera. El que a mí viene, no le he hecho fuera, y les daré vida eterna, y los resucitaré en el día de postrero. Esa es la promesa que Dios, el mismo Espíritu Santo, los llamó a pasar aquí con ustedes ahora. Y cuando oremos, ustedes deberían de confesar todo lo malo que han hecho, y así desean el Espíritu Santo. Levanten sus manos a Él y crean en Dios. Crean que Dios se los da. Quiero que los pastores que están pasando impongan sus manos sobre ellos y que Dios derrame su Espíritu aquí como un viento recio y llene a cada persona que esté aquí, que está aquí y que un avivamiento chapado al antiguo estalle entre el pueblo. Dios Todopoderoso, el autor de la vida, dador de todo el buen don, manda tus bendiciones sobre esta gente. Dios, ruego para que tú despidas todo pecado, toda incredulidad, y permitas que el Espíritu Santo entre a sus corazones ahora mismo y que excelentemente reine y que todo pecado sea remitido. Me paro en la brecha por la gente. Yo pido. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Violeta. Dios le bendiga en la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido el mensaje a Abraham, predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 8 de diciembre del año 1956. Vamos a pasar de inmediato a un nuevo mensaje. Tengamos el privilegio de continuar con este compañerismo y con la lectura de estos gloriosos mensajes, titulado Dios haciendo su promesa. Mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1956. Para continuar este nuevo mensaje, hermana Rosalia, por favor, el párrafo 1 al 5. Hermana Rosalia, confirme, no le escuchamos. Tiene su audio abierto, pero no le escuchamos.
Mil disculpas, un momentito va a cerrar y va a entrar nuevamente, creo que tiene un poco de inconvenientes. La hermana Rosalia. Confirme, hermana Rosalia, ya está su audio abierto, Ya, no la hermano, ¿me escuchamos. escucha? Y ahora sí la escuchamos, prosiga, hermana. Comenzando con el mensaje, Dios haciendo su promesa, del 9 de diciembre de 1956, párrafo 1. De Nueva York y esta pequeña ciudad, ustedes saben, después de venir de Jeffersonville, una especie de, me parece pequeña, pero siendo un pueblo tan pequeño, mi ciudad tiene aproximadamente unas 14.000 personas. El señor Bosse estaba hablando de lo grandioso que es Chicago. Yo dije, por supuesto, eso solo viene siendo la periferia de Jeffersonville. Así que él siempre está vociferando la cantidad de gente que tiene. Bueno, déjeme decirle, cuando vengo a Nueva York, no digo esto, yo digo esto con amor y lo digo más bien como solo para decir, tener algo que decir. Párrafo 2. Pero sé que los hombres solían ser cavernícolas. Cuando pasé por Manhattan, pensé que habían vuelto a hacerlo. Alguien vive en el piso 40 y allá arriba. Ellos salen de cuevas, así que parece que simplemente construimos una aquí arriba y regresamos a morar en cuevas otra vez, arriba en Nueva York. Es una ciudad bonita y maravillosa. Mucha gente buena vive aquí. Y yo creo que sería un tiempo maravilloso para que un gran avivamiento golpee esta ciudad. Y estoy confiando en Dios que eso acontezca. No solo yo pienso eso, pero muchos otros. Párrafo 3. Billy Graham estuvo en Louisville hace unas semanas y muchas veces se cruzaron nuestros caminos en los campos del extranjero. Primera vez que he tenido la oportunidad de hablar con él y de conocerlo. Y van a venir a Nueva York esta primavera. Y ciertamente deseo que todos estén orando para que Dios sacuda a Nueva York durante ese tiempo. Y entonces ustedes, hermanos que están aquí, ministros y demás, es tiempo de, y luego si se enciende el fuego, solo sigan adelante, solo sigan moviéndose, porque estamos muy cerca de algo. Todos lo pueden sentir en su alma, que estamos cerca de algo. Pudiera ser la venida del Señor Jesús, pudiera ser la aniquilación de la ciudad o del país. No lo sabemos, pero algo está por suceder. Y sea lo que sea, no importa lo que sea, el cristiano no se preocupa. Párrafo 4. Un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo mira al cielo y sabe que Dios sostiene los reinos de todas las cosas. Él hace bien todas las cosas y no hay muerte o tristeza para un cristiano. Los cristianos no mueren, no hay ni una sola escritura que diga que un cristiano muere. Es viceversa. Jesús dijo, él no puede morir si cree en él, así que él no tiene muerte. Y esa es la cosa más grande que le infundió miedo al hombre, la muerte. Y Jesús murió por nosotros y la muerte fue absorbida en victoria. Así que al llegar al final del camino, como San Pablo, él dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero dijo, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Párrafo 5. Ahora, en esta tarde tengo, No nos queda mucho tiempo para hablar y es tarde, y no solo es tarde, pero afuera el clima está malo. Eso nos ha estorbado mucho el día de hoy, estoy seguro. Y otra cosa, soy más bien un extraño aquí en Nueva York. Solo he estado aquí unas cuantas veces. Yo estuve aquí con nuestro buen amigo, el hermano Beard, la hermana Boron, y son de, bueno, todo esto es Nueva York para mí, pero es por el otro lado. En alguna parte. La arena Saint Nicholas. Normalmente la tengo como mi lugar de despegue. Cuando estoy saliendo al extranjero,
y me he relacionado con gente muy fina del lugar, y ciertamente yo les amo y aprecio toda la amabilidad y cosas, y su lealtad hacia el Señor Jesús, y lo que opinan de mí como su siervo. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este nuevo mensaje, Dios haciendo su promesa, mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1956. Continuamos con este nuevo mensaje, hermana Narcisa, en los párrafos 6 al 10. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Vamos a continuar con el siguiente mensaje, Dios haciendo su palabra. Predicado el 9 de diciembre de 1956. El párrafo 6. Y ahora, hoy vamos a hablar solo un rato esta tarde, porque tengo que despedirlos a tiempo, para que mi muchacho y el resto venga a repartir las tarjetas de oración para el servicio de esta noche. Vamos a orar por los enfermos si el Señor lo permite. Estaremos contentos de tenerles. Hemos disfrutado una excelente estancia con el hermano Hudson, uno de los pastores de la localidad, el templo Maranata, y ciertamente he aprendido a amarlos más que nunca. Llevaba años tratando de hacer que yo viniera a visitarlos aquí a Nueva York, por esta parte del país. Párrafo 7. Y tuve la oportunidad de conocer más pastores, y espero que un día, con la gracia de Dios, podamos tener un gran avivamiento de unidad aquí y quedarnos un tiempecito. ¿Lo ven? Si se fijan, ustedes que son del templo de Maranata, cada noche los servicios se han puesto. ¿Ven? Uno saca la superstición y todo, como el doctor Mordecai Hans solía decir, todos los espantos, eso es, los miedos, Mordecai Hans. ¿Cuántos escuchan alguna vez a Mordecai Hans? Bueno, él era uno de los mejores amigos, uno de los amigos más finos que he tenido. Y Billy Graham se convirtió bajo el ministerio de Mordecai Hans. Y él y yo estábamos juntos cuando conocimos a Billy. Y el otro día, Mordecai Hans vive justo al lado del río de donde estoy yo y hemos vivido allá juntos por años. Y así que yo también pienso que hay muchos espantos cuando tratamos de pensar que es algo que nos va a molestar y lo ven de manera sospechosa. Y ustedes tienen el derecho de hacer eso. Estamos viviendo en un día cuando todo está flotando alrededor. Párrafo 8. Por lo tanto, yo no culpo a los pastores por cuidar a sus rebaños. Eso es lo que deberían de hacer. Esa es su obligación. Y luego cuando ustedes se convencen y uno los mira, pues todas las cosas simplemente se convierte en un gran manojo de compañerismo y amor. Luego el Espíritu Santo comienza a moverse en verdad entre la gente. Y confiamos que así suceda en cada iglesia cuando dejemos este lugar y dejemos esa clase de marca detrás de nosotros en este pequeño avivamiento, de que los amamos y sabemos que ustedes aman a Dios y el Espíritu Santo estará en cada iglesia, bendiciendo a cada persona. Ahora, antes de abrir su palabra, inclinemos nuestro rostro un momento para orar. Párrafo 9. Nuestro Padre, nuestro bondadoso Padre Celestial, te damos muchas gracias por el Señor Jesús, sabiendo que a través de Él es por eso que nuestros caminos se cruzaron hoy. Y nos ponemos a pensar en lo que sería este mundo, o tratamos de pensar. No pudiéramos imaginarnos lo que sería si Jesús nunca hubiese venido a la tierra, o que estaríamos peor que animales en la tierra. Es tal o ni siquiera. Uno no podía caminar ni tendríamos calles en las cuales caminar, porque nos damos cuenta que la civilización vino de Dios. Así que te damos las gracias porque lo enviaste a Él por presentarnos el camino de regreso a casa. Y oramos este día que tú nos perdones nuestros pecados y nuestras fallas. Rogamos que bendigas a cada uno de los que están aquí congregados
en este día de lluvia y tormenta. Y que no sea en vano, pero que el Espíritu Santo descienda y tenga compañerismo con nosotros en la palabra. Concédelo, Señor. Y si está alguien aquí que no es salvo, que ellos te acepten y que los hijos que ya creen en ti, que puedan ser persuadidos a venir solo un poquito más cerca y a caminar un poquito más cerca del Señor. Concédelo, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermano. Ya, hermano. Párrafo 10. En la bendita palabra en San Juan, el primer capítulo. Prácticamente me he quedado en ese capítulo toda la semana, allá en el templo Maranata, y deseo leer un poquito más de allí hoy. El primer capítulo de San Juan, el Evangelio, y comenzando con el versículo 29 del primer capítulo. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, pero esto vine. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continúa, hermano Israel, en los párrafos 11 al 13. Dios le bendiga, hermana. Continuamos con el mensaje. Dios haciendo su promesa, de párrafo 11. Ahora nuestro tema esta tarde nos gustaría hablar sobre... Yo prediqué en esto antes en un lugar de Luisiana, donde una revelación que yo afirmo se me fue dada. Y ahora quiero tomarla desde otro ángulo. Sí, puedo para esta tarde. Pero un día mientras comía con el hermano Moore en la gran cadena de restaurantes en Bellport, Luisiana, cuando estábamos allí este verano, comencé a fijarme en el rostro de algunos veces el señor Moore. Es uno de los administradores y yo voy a visitarlo. Y soy uno de los pastores asociados del templo que está allí. Comencé a darme cuenta que estaba faltando mucho de los rostros y pregunté por ellos. Bueno, le cuento, hermano Branham, ellos simplemente se alejaron. Así que comencé a preguntarme por qué se alejarían, qué provoca que las personas se alejen y aparentemente hasta dónde podemos ver y saber. Son gente muy fina, muy amable, bondadosa y un tipo de gente cristiana. No quisiera decir que ellos no eran cristianos. No tenemos manera de juzgar eso. Y Dios es el único juez de quien es cristiano y quien no. Y solo nos podemos juzgar a nosotros mismos a medida que nos pasamos en la lanza de Dios. Esa es su palabra, ver cómo nuestra vida se compara con sus requisitos y nuestros deseos hacia eso, nuestra actitud hacia lo que Él nos ha requerido que hagamos. Así que fijándonos en Él, eso me vino a la mente. ¿Por qué la gente que tiene el Espíritu Santo en su corazón se alejaría de Dios? Ahora, previamente, tenemos que pensar en esto. Cada palabra de Dios es verdad. No podemos decir que la palabra de Dios no es verdad. Y en San Juan
el capítulo 5 y el versículo 24, Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree el que me ha enviado tiene vida eterna y vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora en su propia palabra, y yo miro alrededor y veo a nuestro buen hermano y amigo, el siervo de Dios Billy Graham. Él atraviesa el país, a miles y miles se convierten. Él dijo: ¿y por qué aquí se convierten miles y miles? Se convierten por acá. Y yo mismo, hablando con él, dijo que ni en 10% de ellos perduraba. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano Israel. Continúe, hermana Tamar. Dios le bendiga en los párrafos 14 al 16. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje de Dios haciendo su promesa. Del párrafo 14. Así que después yo regreso y hablo con Oral Roberts, nuestro buen amigo, y él va de un lugar a otro y tantos miles y miles se convierten y me vengo a dar cuenta que es lo mismo que dice Oral. No son muchos los que perduran. Luego hablo con otros evangelistas y al notarlo en mis propias reuniones y el regreso. Hace unos cuantos meses el pastor se fue por detrás del escenario y estaba hablando conmigo mientras yo leía una escritura. Ya estábamos hablando y mi hijo, uno de los muchachos de las cintas, estaban hablando sobre... Decían que era un pequeño auditorio muy encantador con la capacidad de unas 2000 personas o algo parecido. Y nosotros estábamos comparándolo con las reuniones. Y yo dije, estaba pensando que en Alemania sacamos el promedio de 10.000 convertidos cada noche. Así que estuvimos allá 5 noches y ellos registraron 50.000 que vinieron a Cristo en 5 noches. Por supuesto, teníamos a miles de los cuales sacar. En Durban, Sudáfrica, registraron 30.000 en un solo llamamiento al altar. Ven, pero ahora regrese usted y averigüe cuántos de ellos persisten al día de hoy. Es por eso que nos hacemos la pregunta: ¿ven? ¿Qué es lo que sucede? Esto depende de Dios. Nosotros no somos pecadores, tiramos la red al río y la jalamos, y lo que sale se lo damos a Dios. Dios sabe que son ellos. ¿Ven? Eso es solo nuestro trabajo. Si yo fuera un cangrejo, seguiría siendo un cangrejo. La red del evangelio solo los atrapa. Si fuera una tortuga acuática, será una tortuga acuática. Es de la naturaleza que es. Pero Dios es el que tiene que juzgar eso. Nosotros no sabemos eso. Dios hace eso. Pero yo me he dado cuenta que su palabra, como es que él siempre cumple su palabra a esa persona. Ahora, si usted en verdad ha recibido a Cristo, entonces no hay nada que le pueda quitar eso a usted. De usted es un don de Dios, vida eterna. Ahora viene siendo si Cristo lo ha recibido a usted. Y si Cristo le dio a usted la vida eterna aquí y luego lo pierde por acá, él, siendo infinito,
conociendo todas las cosas, él derrota tu propia obra. Él lo salvó sabiendo que lo iba a perder. Así que él no hace eso, ¿ven? Y entonces nos corresponde a nosotros, los creyentes, no depender sobre una concepción mental o sobre alguna emoción o sobre algo fantástico que haya sucedido. Nosotros hicimos esto o hicimos aquello porque el diablo personifica todas esas cosas, pero la única forma de que nosotros sabremos que somos salvos es cuando hemos hallado las condiciones de Dios. ¿Ven? Nunca él es salvo por sus sentimientos. Después de sentimientos, usted es salvo por su fe. ¿Ven? Usted siempre es salvo por la fe. Su fe lo hace. Después de su vida prueba si usted lo recibió o no. Dios le bendiga, hermano Carmen.
Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mensaje: Dios haciendo su promesa. Predicado el 9 de diciembre del año 1956. Párrafo 22. Ahora, noten esto. Cuando Dios deseaba tanto presentar a su Hijo al mundo, Él lo introdujo como, lo presentó como un cordero, una bestia, un animal. Dios hablando de su Hijo y presentándolo como cordero, una oveja joven. Se pregunta, ¿por qué hizo Él eso? Y Dios, cuando Él mismo se presentó al mundo, fue en la forma de una paloma, un pájaro, un ave de los cielos. Ahora, esta es mi opinión. El cordero es la bestia más mansa y dócil de todas las que hay en la tierra. No hay nada que sea más dócil que un cordero. Y Dios nos compara con sus ovejas. La razón, una cosa, yo he criado ovejas. Y las ovejas no son autosuficientes. No se pueden cuidar a sí mismas. Si una oveja se pierde, está acabada. Eso es todo. No podrá encontrar su camino de regreso. Está totalmente indefensa y perdida. Y se parará allí y balará hasta que el lobo la toma. O morirá parada allí. Ella está perdida. Está desubicada. No sabe qué camino tomar. No se puede guiar a sí misma. Párrafo 23. Y eso es exactamente lo que es la raza humana. Nosotros estamos absolutamente, totalmente perdidos y no somos autosuficientes. Tenemos que tener al pastor para que nos conduzca y guíe. Estamos perdidos sin eso. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No importa qué tan bueno sea su programa. No importa cuál sea el motivo que tenga hacia ese programa, cuáles son sus alternativas o qué tan grande sea su iglesia. Todo eso está bien, nada en contra, pero sin el pastor usted está perdido y solo está luchando contra el viento, ¿verdad? Ustedes tienen que tener al pastor. Y la iglesia es maravillosa, cada denominación. Pero sin el pastor del rebaño, ustedes solo están edificando su iglesia en vano. Ustedes están rechazando la mismísima piedra de angular. Párrafo 24. Los constructores, cuando construyeron la vieja iglesia, ellos la jalaron a Jope con carretas de bueyes y la trajeron flotando en diferentes maneras y los cedros del Líbano. Y cuando comenzaron a juntar el templo, encontraron una piedra rara. No se miraba bien. Así que la arrojaron al montículo de maleza y comenzaron a colocar los bloques. Y siguieron construyendo y no podían encontrar la piedra que encajara en este lugar. Y finalmente se dieron cuenta de que la misma piedra que habían rechazado era la principal piedra del ángulo. Amén. Y amigos, hoy en día tenemos algunos de los mejores y más listos eruditos en nuestros púlpitos que jamás hayamos tenido. Tenemos algunos de los edificios más excelentes que la iglesia haya conocido. Tenemos algunas de las personas más ricas en la iglesia que hayamos tenido. Y sin embargo, amigos, nos preguntamos, ¿por qué el programa de Dios no avanza? Han rechazado la principal piedra del ángulo, Cristo. Oh, ustedes lo reciben de labios, pero me refiero de corazón. Es desde su corazón la principal piedra del ángulo. Todo el edificio encaja entre sí. Amén. Párrafo 25. Y no importa qué tan grande sea nuestra denominación, nosotros tenemos, dicen ellos, 1 millón más en 1954, o cualquier lema que pudieran tener. Si solo son de los que se unen a la iglesia, estamos rechazando el mero principio de Cristo. Eso es cierto.
Nosotros hemos ido a todo el mundo y hemos hecho lo que Dios nos dijo que no hiciéramos. Hemos construido iglesias, seminarios, hospitales. Todas esas cosas son maravillosas. Nosotros las apreciamos y están bien en su lugar, pero Cristo nunca nos ordenó eso. Él dijo, id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Esa es la razón por la que no citar la Escritura, no hacer esto, aquello o lo otro, pero predicar el Evangelio. Entonces usted dice, ¿qué es el Evangelio? Pablo dijo, el Evangelio no vino en palabras solamente, sino en poder y manifestación del Espíritu Santo. No es ir a todo el mundo y repartir folletos. Encuentro eso en África, en la India y en todas partes. Y los mahometanos y demás están incrementando cientos de veces más que el cristianismo. Párrafo 26. Pero cuando Cristo llega a la escena, eso lo cambia todo. No es el enseñar teología, sino predicar el Evangelio, demostrar el poder del Espíritu Santo en todo el mundo, que el Jesucristo resucitado está tan vivo hoy como Él siempre lo ha estado, para ya nunca más morir. Él murió una vez y resucitó, amén, y Él está vivo. Ahora, en el tipo donde lo vemos a Él como cordero, el cordero se ha usado muchas veces, o prácticamente cada vez, y la primera vez, como un símbolo de Cristo. Allá en Génesis, donde Dios proveyó un cordero fue el símbolo que apuntaba a Cristo, porque el cordero era manso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, Dios haciendo su promesa. A continuación, hermana Lidia, continúa en los párrafos 27 al 31. Continuando con el mensaje, Dios haciendo su promesa del 9 de diciembre de 1956, párrafo 27. Ahora, el hombre bajo la muerte del cordero no podía ser salvo. Él solo estaba expresando su fe, esperando que llegara el tiempo cuando vendría el cordero mismo. Ahora, el antiguo adorador, él tomaba al cordero e iba cuando había pecado, iba con el sacerdote y el cordero era inmolado y él colocaba sus manos sobre el cordero cuando éste se estaba muriendo. Y el pequeñito pateaba y balaba y la sangre salpicaba sobre sus manos. Y él sentía cuando al cordero se le iba la vida a medida que él miraba hacia Dios. Le era imputado a justicia porque él sabía que este cordero inocente estaba tomando su culpabilidad. Debía haber. El antídoto es el inocente por el culpable. Esa es la única manera. Las buenas obras jamás lo podrían salvar a usted. Jamás podrían. Así que el hombre, al darse cuenta que el cordero tomó su lugar, al morir, ahora el adorador salía de nuevo con el mismo deseo en su corazón de pecar que tenía cuando entró la primera vez. Porque no hizo. La vida, la sangre tiene vida. 28. El germen de vida está en la sangre. El sexo del macho produce la vida. Ustedes se dan cuenta de eso. La hembra no tiene nada que ver con ellos, sino como la incubadora. Pero es el hombre, el macho, el esperma. La vida está en el macho. Y así es como Dios, en su sabiduría, como es que Él envió esa, no es la Virgen María que lo hizo, no es la Virgen María, es el Cristo Virgen. ¿Ven? Cristo nació sin un Padre terrenal. El Espíritu Santo hizo sombras sobre Él. Hizo sombras sobre María y ella produjo el Hijo. Jesucristo y su sangre, en realidad, no fue judía ni gentil, fue la sangre creativa del Dios Todopoderoso.
para todas las naciones. Así que nadie puede poner su oposición, decir, él era esto y él era aquello, él era Dios. 29. Noten ahora, cuando Cristo vino ahora como el día de hoy, usted toma sus... Ustedes que están aquí, los que saben de tomar a una gallina, ella puede poner un huevo, siempre tan hermoso. Y si esa gallina no ha estado con el ave macho, jamás se empollará. Una mamá pájaro puede poner un nido lleno de huevos y el nido mejor arreglado, lleno de huevos si la ciencia pudiera llevarse aparte. Esos huevos, tomar un huevo fértil y otro infértil y no encontrar la diferencia, eso es correcto. Pero esa mamá pájaro pudiera poner un huevo lleno de huevos y sentarse en ellos y voltearlos para este lado y para el otro lado y ser tan leal con esos huevos al punto de quedar tan mal sin poder volar de nido. Y si ella no ha estado con el pájaro macho, esos huevos jamás empollarán, no son fértiles. Párrafo 30. Eso es lo que pasa con nuestras así llamadas iglesias cristianas. Tenemos un montón de gente y le damos palmaditas en la espalda y escribimos su nombre en el libro y los abrazamos y besamos y los mimamos de esta manera y los acariciamos. Es un nido lleno de huevos podridos. La iglesia necesita una limpieza y hacer que la gente regrese de nuevo a Dios, donde pueden llegar a tener contacto con la pareja, Jesucristo. No importa qué tan bueno sea él o qué tanto ponga en el plato de la ofrenda o lo que sea, si él no ha estado en contacto con Cristo y ha nacido de nuevo. Es un huevo podrido en la iglesia. No es mi intención decir eso como una vil expresión. Solo es mi intención señalarles la verdad. Eso es correcto. 31. Noten, Dios, la razón por la que la sangre del cordero solo hizo una sombra para el verdadero cordero fue... esta, porque dentro de esa célula de sangre, esa vida por dentro era una vida animal. Así que cuando el adorador era rociado con la sangre del animal muerto, solo hizo una sombra, porque cuando la célula de sangre se rompió y la vida salió, el espíritu del animal no pudo regresar coincidir con la vida de un hombre, porque la vida animal y la vida humana es diferente. La vida animal no tiene alma, la vida humana tiene alma y por lo tanto no podía. Así que el adorador salía con la misma clase de deseo en su corazón de hacer el mal y luego sabía que si hacía lo incorrecto, llevaría de nuevo otro cordero y lo dejaría morir por él como una sombra. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continúa, hermana Violeta, con el glorioso mensaje Dios haciendo su promesa. Párrafos 32 al 36. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje Dios haciendo su promesa. Párrafo 32. Pero aquí una vez que el adorador viene a Cristo, pone sus manos por la fe sobre el moribundo Hijo de Dios. Perdón un ratito, hermano. Hermano, perdón, ¿dónde me quedé? Hermano José, ¿dónde me quedé? Ya. Pero aquí una vez que el adorador viene a Cristo, pone sus manos por fe sobre el moribundo Hijo de Dios y siente el dolor del calvario que Cristo llevó por él
allí y cuando esa célula de sangre fue rota, salió de allí para la célula de sangre fue rota, salió de allí nada menos que el Espíritu de Dios. Luego el Espíritu de Cristo, el Cordero muerto que murió por usted, regresa y coincide con usted. Y le da una vida nueva, un nuevo nacimiento. Usted es una nueva criatura en Cristo. Jesús es hijo e hija de Dios. Es hijo e hija de Dios y usted ha pasado de muerte a vida y ya no puede morir. Tanto como Dios no puede morir. Quiero decir, espiritualmente, hablando, muerte es separación. Ustedes saben, esa es la palabra correcta para muerte, es separar. Muy bien, párrafo 33, muy bien. Quizás usted se separe de sus amigos que tienen aquí por un tiempo, pero usted está en la presencia de Dios, ¿ven? El estar separados de Dios es una muerte eterna, así que usted se ha ido para siempre. Usted ya no puede morir. El que oye mis palabras y cree en Él que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Oh, qué Biblia tan hermosa tenemos! Y no solo una Biblia hermosa, pero un Cristo hermoso. Respalda cada palabra que Él dijo. Eso es correcto. No, una muerte en alguna teología de algún hombre como Mahoma o Buda o del resto de ellos. Él está vivo. Él está anoche aquí y ahora tiene presente un Cristo vivo, no muerto. Párrafo 34. Ahora, así como fue presentado el Cordero y la paloma. Fue presentada ahora la paloma. Esa es la más mansa de todas las aves que vuelan en los cielos. No hay nada como la paloma. La paloma es un amante. La paloma arrulla en la tarde, como he escuchado tantas veces en esa vieja paloma. No hay nada más hermoso escuchar a una paloma arrullando al atardecer la tórtola. Recuerdo cuando perdí a mi esposa, cuando yo era solo un joven predicador bautista. Cada tarde iba al sepulcro y me sentaba allá afuera hasta que el sol se ocultaba. Y parecía como si esta gran y vieja paloma sabía que yo estaba triste. Ella venía y se sentaba en el arbusto y a medida que se ocultaba el sol, el viento soplaba a través de los árboles. Ella me arrullaba. Casi no hay nada que consuele más que el escuchar a una paloma por la tarde, arrullando su dulce mensaje. Es un amante. Dios es un amante. Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo cuando ellos eran indeseables, que Él dio a su Hijo unigénito para hacerlo deseable. Y Dios aquí es Dios. Quiere bajar el amor a usted. Él está buscando, sediento, hambriento, tratando de seguir algunos de sus corazones almidonados para hacerles el amor. Es una relación amorosa. No hay una ley, pero un amor. Todo es un amor. De tal manera amó Dios. Párrafos 35. Ahora, el animal de la paloma fue representado en el arca. En el arca estaba todo, las especies y las palomas y el cordero estaban, pero ella en el cordero estaba en un piso
y las palomas en otra. Los pájaros y las aves, en el arca estaba la paloma y el cuervo y todos los demás. Quizás se estaban juntos. Ahora, un cuervo en la Biblia es un ave de rapiña. Él es un ave de rapiña. Es el pájaro más malo que conozco. El cuervo, sin embargo, un ave de larga vida. Y él es un hipócrita. Les diré el por qué lo es. Ahora, la paloma, yo he estudiado a la paloma. He estudiado a los animales. Fui guardabosque por años y todavía vivo en el bosque cuando puedo. Y al estudiar los animales, uno encuentra a Dios. Si usted tan solo recibe a Dios en el corazón, lo podrá ver donde quiera que mira. Él simplemente está en todos lados. Él es omnipotente en todas partes. Y me he fijado en la paloma. La paloma es un ave que no tiene hiel. No hay nada de amargura en una paloma. Y no hay nada de amargura respecto a Dios. Ella es mansa, dócil, una criaturita amable. Y no puede comer cualquier cosa que esté contaminada. Ahora, un viejo cuervo, él es una ave de rapiña y no puede volar tan bien como la paloma. Puede volar y él se puede sentar aquí sobre un cuervo muerto y comer todo lo que quiera y volar por el campo y comer trigo y maíz también. Pero una paloma no puede comer nada sino grano y semilla, porque no tiene hiel para digerir esta otra cosa. Y si una paloma lo comiera, eso mataría a la paloma. Pero el cuervo puede pararse aquí y comer cosas muertas y venir y comer maíz. Párrafo 37. Ahora, esa es la diferencia. Ven, hermana, que Dios bendiga la lectura. Dios le bendiga, hermanos. Hermanos y hermanas, hemos concluido por el tiempo. Vamos a darle gracias sin antes, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje. Amén. Dios haciendo su promesa. Amén. Mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1956. Vamos a concluir y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este precioso compañerismo. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias. Los hermanos y hermanas, niños que han estado en la cena, Señor, lecturando este glorioso mensaje que no es sacado de cualquier mente denominacional o mente carnal o mente erudito en ciencia y tecnología, ¿no? Padre, es tu santa palabra de Dios, la Santa Biblia, Padre, donde están ocultos muchas cosas, pero tú enviaste al séptimo ángel para revelar todos los misterios que estaban escondidos, Señor. Muchas gracias. Cuando tú estabas aquí en la tierra, oh Padre amado, tú mandaste a tu Hijo. Y cuando Él estuvo aquí, Él dio una comisión a los discípulos. Y Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Quizás sea el efecto, Señor, que nos ha correspondido, nos ha tocado, Señor. Bendiga cada alma, cada corazón que está lecturando, Señor. Queremos hacer algo por ti, oh Padre amado. Tú en este último tiempo necesitas de nuestra boca, de nuestros oídos, de nuestro caminar, de todo, Padre. Tú usando nuestros ojos, nuestros oídos, oh Padre amado. El profeta también cuando estaba revelando todos los misterios. Él quería culminar, pero tú le mostraste una visión anticipada, oh Padre, cómo fue con Moisés. Él quiso llegar a la tierra prometida, pero no lo permitiste, Señor, porque no era la obra. Josué y Caleb entró en la escena, lo mismo acá, teníamos un Moisés, tipo y sombra, Señor, de vuestro profeta de Apocalipsis 17, que salió de Malaquías 4:5, Padre amado, que él vino a revelar todos los misterios. Oh, Padre amado,
Él vio esa visión anticipada de una novia marchando otra vez como esa novia de Pentecostés, oh Señor. En esta tarde, Señor, muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Bendice grandemente a los oídos que están escuchando, porque dijiste, bienaventurados los que escuchan, Señor. Oh, amado Padre Celestial, si hay un día más, oh Padre amado, el día de mañana seguiremos con la lectura de este glorioso mensaje, Señor. Guía vuestro camino, vuestro andar. Cada partícula del átomo, tú controlas, Señor. Tú eres el omnipotente, omnisciente y omnipresente, Padre. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias por este privilegio. Te lo pedimos que nos guíes, Señor, en cada acto que hacemos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a cada uno de vosotros. Amén. Dios le bendiga a mis hermanas y hermanos. Dios le bendiga, hermano José Pascual, Dios le bendiga. Hermana, Dios le bendiga. Hermana Lidia, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo y más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto.
resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5, el libro sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Tu eternidad.